¿A qué costo vamos a seguir manteniendo el régimen de excepción? ¿Quién va a responder por los más de 7.000 inocentes que fueron liberados? No son inocentes, ¿verdad? Es gente que ha sido capturada por motivos de estar cerca de zonas, ¿verdad? Que donde zonas donde había había una cantidad de delincuentes, y a mí me consta que han capturado gente. Bueno, usted lo ha pregonado siempre. Yo, todo lo que le pasaba. Sí, entonces, desgraciadamente, el 95% de la población estábamos contagiados, ¿verdad? Contaminados de pandilleros y de familias enteras que vivían de la extorsión. Entonces, pues vivir en esa zona no era fácil, y así han sido capturados algunos que yo he conocido, muchachos estudiantes, empleados, buenos trabajadores, honrados, pero se han ido dentro de la colada, pero ya salieron libres, muchos han salido libres, ¿verdad? Entonces, yo considero que es inocente hasta que el proceso se cumple, ¿verdad? Así es. Okay. Y se demuestra la inocencia. Es que exactamente, le voy a apoyar con esto. Sí. Los que están en libertad es porque no tienen prueba suficiente que pertenecen. Sí. Por eso van. Y eso significa, y aquí yo creo que no me va a dejar mentir doña Melida, significa que el proceso y el sistema está funcionando. Está funcionando. Eso, si no muchas lo dejara, gracias. Si no lo dejaran en libertad, sí, no estaríamos funcionando. Muchas gracias. Y estaríamos fuera de lo que las Naciones Unidas requieren.